creo que el hecho de que Cuba y nosotros seamos líderes en la producción orgánica obedece primeramente a razones de carácter objetivo. Producir alimentos se convirtió en un problema de seguridad nacional. El país atravesaba una crisis después del rumbo del campo socialista que disminuyó los mercados, el 80% de las importaciones y el 75% de las exportaciones. Ay, Miranda, tiene caña que mata al marito. Por un problema real, Cuba era un país productor monocultivador, productor de caña de azúcar. Cuba producía alimentos para 40 millones de personas, pero todo en forma de azúcar. En la etapa antes de la revolución, los norteamericanos eran dueños del 67% de las tierras, de las mejores tierras del país, y había 160 fábricas de azúcar. Ellos se llevaban el azúcar a los Estados Unidos y venía el arroz, los frijoles y todos los alimentos, el maíz, la soya, el sorgo. Era un intercambio muy, muy favorable para ellos, pero que dejó endeudado el desarrollo de la agricultura cubana. Y en los años 60, cuando empieza la revolución, no había otra alternativa, producir azúcar. Empezamos a venderle azúcar al mercado de Europa del Este. Incluso crecimos en centrales. Y de la Europa del Este venía petróleo, grasa, madera, fertilizantes y demás. Y parecían unas relaciones muy parejas. Unas relaciones, yo te doy esto y tú me das aquello. El pronto que aquello se desapareció y el país se vio sin comida. Lo que quiero decirte es que no producimos sin fertilizante en aquel momento por conciencia. Es que no había fertilizante. No utilizamos métodos biopesticidas por ideología. Es que no había biopesticidas. Y empezamos a explorar a través de los institutos de investigaciones, a través de las universidades. Ya en el mundo había un paquete tecnológico para el control de plagas y enfermedades. Pero había el paquete, lo que no había era la experiencia. Y Cuba, por necesidad, tiene que producir orgánico. Por necesidad tiene que descubrir y aplicar las tecnologías. Y por necesidad, en el tiempo, adquirió la experiencia. La revolución, en un primer momento, firma la ley de reforma agraria y comienza la entrega a los verdaderos dueños de la tierra, que eran los campesinos, los cuales comenzaron a cultivar las tierras donde ellos nacieron y que no eran dueños de ellas, sino que eran extranjeros que se habían apropiado de esas tierras. Desde los primeros años del triunfo de la revolución, comienza con una política de ir cerrando, de ir bloqueando, de ir asfixiando de forma económica a nuestro país. Soy guajiro y carretero, guamba, y en el campo vivo bien, guamba. Soy guajiro y carretero, guamba, y en el campo vivo bien, guamba. Porque el campo es el Edén, guamba. Por eso te digo que este movimiento, que parecía una utopía, que parecía una cosa de era una agricultura de emergencia. No, ya no es ninguna agricultura de emergencia. Estos son pequeñas empresas agrícolas, donde hay un grupo de gente que produce alimentos sanos, pero además ha tenido un modo de vida, una forma de vivir. Sí te puedo decir que somos los líderes y te puedo decir que cada día crece más el movimiento, de manera ininterrumpida. Ha pasado por diferentes etapas, de la etapa inicial de utilizar todos los espacios vacíos alrededor de la ciudad, allá de manera estatal, determinar la agricultura urbana a diferentes de distancia y la posibilidad de producir en la ciudad, en las zonas urbanas, fue una salida estratégica para el desarrollo de la producción de alimentos. Sin reposo, para poderme casar, y si lo llegué.
pueblo dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. En esta casa, bueno, que forma parte de este huerto, vivimos 4 personas, 2 niños y mi esposo. Vinimos a vivir acá con la idea esta de cosechar, de recibir nuestro propio alimento de esta tierra y de ayudar a los amigos, a familia. Pero bueno, ya sí, unos meses antes tuvimos que trabajar todo esto, limpiarlo de escombros, de basura, de hierbas malas, de árboles que ya no servían para nada. Solo dejamos en pie este de aguacate. Fue muchísimo trabajo y bueno, con ayuda de muchos amigos que nos dieron semillas, amigos que nos ayudaron a pensar cómo hacer los canteritos, pues fuimos emprendiendo la marcha y bueno, este es el resultado. Esta es la berenjena. Ya se está. Y esta también. La cerca china que tenemos nosotros para irla trasladando. Y la, mira, ya, la vas a ver ahora que ya sembramos el sábado. Este apio. El objetivo siempre es uno sembrar, resolverle a la población, al que haga, y en tu casa no tener que comprar nada. ¿Cuánto recibo plátano? Para mi cuñado, para mi sobrina, para mi casa. El objetivo fundamental de la producción de estos pequeños huertos o parcelas sencillamente es el autoconsumo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el excedente que le quede, lo pueden vender a un precio relativamente bajo, asequible para todas las personas que viven en los alrededores de aquí de la huerta. Otro objetivo es que la hortaliza llegue fresca al plato. Ya llevo ya. Esto era un terreno que estaba lleno de escombros y de maleza. Entonces yo me acogí aquí, ya yo estaba jubilado, que ha dado buen resultado a mi familia y a la población, porque le servimos directamente a la población. Por ejemplo, sembramos cebollino, apio, perejil, acelga. Esto tú lo cortas aquí y él sigue retoñando. Mira, aquí hay uno que se cortó ya. Y ya él viene retoñando, ¿no lo ves? Mira qué sanitas están. Este es semillero de lechuga. Esta es lechuga vital. Y bueno, aquí se ve el intercalamiento de lechuga con brócoli para aprovechar el área. De playa. Esto es un colectivo de trabajadores, de 33 trabajadores. El organopónico tiene un área de 2 hectáreas. Sobre cantero tenemos un 0.87 hectáreas, pero trabajamos todas las áreas exteriores que tenemos también para aprovechar todas las áreas y poder aumentar nuestros rendimientos y la producción, así como nuestros ingresos monetarios. Todas nuestras producciones salen por el punto de venta. Aquí nosotros producimos tanto hortalizas de hoja como condimento, como algunos bulbos. Estamos trabajando sobre un rendimiento de 16 kilogramos por metro cuadrado. Yo empecé aquí en el 2002, donde llegamos a cumplir un plan de 65 toneladas. El año pasado el plan de nosotros era 130 y llegamos a 135. Es decir, que se ve el incremento de la producción a través de los años. Nosotros aquí tenemos un ingreso mensual entre unos 60.000 a 65.000 pesos y hasta a veces un poco más en dependencia de la producción.
Eso nos da a nosotros como salario de 1.200 a 1.500 pesos mensuales. Es decir, ya nosotros hemos llegado a entender que mientras más produzcamos, más ingresamos. Producimos nuestro propio fertilizante. Con los mismos residuos vegetales, conformamos nuestro compost y cuando hacemos la preparación del terreno, se lo adicionamos y así mejoramos las condiciones del suelo. Para mantener una buena agricultura urbana, orgánica, sostenible, hay que tener fuentes de materia orgánica, porque esto es una agricultura que no lleva fertilizantes químicos, sino está sustentado en residuos orgánicos. Y eso se logra a través de un buen estiércol descompuesto, a través del humo de lombriz o a través del compost. En estos momentos se le está extrayendo, han transcurrido 6 meses que se hizo y consiste en que todos los residuos orgánicos se van depositando en capa, mezclado con una capa de residuos orgánicos de los mismos que genera el huerto, y el organopónico se echa una capa de estiércol, otra capa de residuos orgánicos, otra de estiércol. A medida que se van haciendo esas capas, se van regando hasta que el banco de compost coge una altura entre 1 metro y 1.50, y son los que posteriormente usamos para ir fertilizando las cámaras o canteros. Este lugar antiguamente, sobre los años 90-91, era un basurero y se recuperó el área para montar el organopónico. Para hacer eso se acumuló lo que eran los escombros que habían en el mismo basurero hacia la parte de atrás. Ahí emplazamos un área con millo para los pájaros, porque en épocas de verano el pájaro nos afecta bastante. Sembramos ese millo para que el pájaro venga aquí y no nos afecten los cultivos. Por la necesidad del país de poner alimento cerca de las ciudades, gracias al periodo especial en que nos metimos, se introdujo este sistema de producción de alimentos. A Santiago de Cuba para cantar en su honor, por ser cuna del sabor y madre del son caliente, su maravillosa gente. Tengo que decir que la agricultura urbana es un movimiento productivo extensionista con un marcado carácter popular, es decir, de participación de toda la población. El origen de este movimiento ha sido la práctica usual que todas las comunidades han practicado de por siempre para producir alimentos en los lugares próximos a sus residencias. Incluso tenemos que recordar las comunidades primitivas que siempre se asentaban en aquellos lugares donde ellos podían agenciarse sus alimentos a través de la pesca, a través de la caza, a través, posteriormente, ya del cultivo de algunas plantas. Nuevo en el caso de la agricultura urbana en Cuba es la forma organizativa que le hemos dado, los objetivos que le hemos asignado y el nivel de participación de todas las entidades y todos los niveles de gobierno, de partido, todos los productores vinculados a este movimiento. Hemos logrado vincular alrededor de este objetivo de producir alimentos directamente en las ciudades y en su periferia a todo el que tiene que ver con la producción, con el procesamiento, con la distribución de los alimentos en nuestro país en el ámbito geográfico de las ciudades y su periferia. Ha sido casi que un requisito el elevar la cultura alimentaria de la población para poder abarcar una amplia gama de producciones
y que la población las pueda consumir. Este movimiento ha creado base de trabajo, fuente de trabajo para 384 mil trabajadores. Vámonos para Martín Monca. Cuiro. Esta casa de postura fue fundada en el 96. El comienzo que tuvo esta casa de postura fue con el objetivo de desarrollar la agricultura urbana en el país, a los diferentes niveles, desde el municipio, desde productores pequeños hasta productores más grandes. Tuvimos el apoyo del INIFAR. Ahí se comenzaron los experimentos hasta que se logró un cepellón, que la postura saliera con un cepellón correcto. 50% de humus de lombriz, 25 de cascarilla y 25 de turba. Eso se mezcló y se logró un cepellón correcto. Esto es una muestra de las producciones que nosotros tenemos dentro de la casa de postura. Este es el tomate, y de que nosotros le ponemos la semillita en la bandeja, a que ella sale para la producción, para el campo, demora 25 días. Esta es la muestra del cepellón como tal, ya para salida para el campo. Ya como se ve aquí, ya la raíz tiene cubierto todo el cepellón. Aquí ya se va logrando con este cepellón un 100% de la postura que va para el campo, que no se muera ninguna. Este es el pimiento. Esta planta demora de 45 a 50 días para salir, ya que el cliente se la lleve para sembrarla en el campo. El ahorro de semillas también, que no es como sembrar a campo abierto, que se pierden semillas. Nosotros no perdemos semillas aquí. Si sembramos la cantidad de semillitas que le echamos a la bandeja, si salen dos, esa otra la utilizamos también. Nosotros contamos en esta brigada con 11 compañeros. De la producción por año, hemos logrado el año pasado 3.500.000 posturas. Como se puede apreciar, esto es uno de los trabajos que se realiza aquí en la casa de postura. Este es el trasplante. Una vez que nosotros sembramos la bandeja, que es en estas mismas mesas aquí, se ponen por obtener más producción en menos espacio de tiempo, ponemos dos semillitas en cada cepellón. Y después esa plantita, ya como ustedes ven que sale, se trasplanta a otra bandeja. Quiere decir que no se pierde. Ya esa, el trasplante con la parte original, salen parejas las dos para el campo. Y aumentamos la producción. Eso nos da cobertura, aumentar la producción. Esos son clientes de la casa de postura, que se llevan ya posturas de col. Este humo de lombriz se envasa en bolsitas y se lleva a las tiendas consultorios que hay en la ciudad de La Habana. Y se vende allí a los clientes que las quieran comprar para sus plantas, para sus jardines. Y es precisamente promover el trabajo de la agricultura en las nuevas generaciones. O sea, nosotros, además de la capacitación al productor, a los distintos vecinos, trabajamos con las escuelas, con niños, y tenemos más de 5 círculos de interés en las escuelas, donde lo enseñamos, lo promovemos nuestro trabajo en la agricultura. Lo enseñamos desde el conocimiento de qué es una semilla, qué tipos de semillas, hasta que la siembran, hasta que incluso, en muchos casos, porque nuestras escuelas se crean los huertos escolares, ellos ven los frutos. Todo esto con una sola finalidad: aumentar nuestras producciones, que sean producciones limpias, que sean producciones ecológicas, y lograr con eso que nuestro país, en este aspecto de la alimentación, lo tenga lo más garantizado posible. Ahora les vamos a mostrar aquí lo que es los canteros y la mini fábrica que tenemos manual, porque todo es manual. Ya aquí estamos en presencia del área de lombricultura. Este es el área de la lombricultura ya. Primero, buscamos el estiércol de rey, que es el que fundamentalmente nosotros utilizamos para hacer la lombricultura. Lo ponemos, como ustedes ven, en cantero y le aplicamos la lombriz. Ya la lombriz, cuando se ve así, que ya están comiditos así, volvemos cada 7 días, se le va dando una aplicación del estiércol de vacuno.
ya aproximadamente a los dos meses y medio o tres meses ya debemos de tener un cantero para cosecharlo ya con su óptima calidad. Ah, esto debe tener de un 70 a un 80% de humedad, mantenerse la humedad. Hay una brigada compuesta por 11 trabajadores, 12 trabajadores, que ellos se dedican a envasar lo que es el humo lombrí, el sustrato, que es el mismo que se utiliza en la casa de postura, que también ellos lo envasan y se venden. Y el suelo mejorado, que es la tierra, más un 1% de tierra más otro 1% de humo lombrí. Aquí no se desperdicia nada, como ven, todos ellos van envasándolo y todo, y se va reciclando. Encontramos en el vivero que se desarrollan, se cultivan las plantas ornamentales, frutales y medicinales, en cuestión de demanda de la población, la exigencia que ha venido teniendo todo el desarrollo de la agricultura urbana en la capital. No solamente cultivar las posturas de hortalizas, sino también cómo embellecer nuestro entorno y cómo llevar una planta medicinal a los patios de nuestros hogares, en la población, en círculos infantiles, en escuelas, policlínicos. Que toda la producción farmacéutica de elaboración de medicamentos, que las tinturas que se fabrican, se producen a nivel de farmacia, pues estas plantas van destinadas a esos lugares de elaboración. Independientemente, también la población tiene la oportunidad de obtenerla a través de las tiendas consultorios agropecuarios en la ciudad. Por ejemplo, tenemos el oreganito, la mejorana, los tipos de mentas, de mentas piperitas. Aquí estamos en presencia de la hierbabuena, una planta muy, muy conocida en la población, no sé, en el mundo entero se conoce también así. Se produce en nuestro centro, hay una demanda muy grande, en la cual lo llevan para los centros de lo que es de hotelería, para elaborar mojitos, pero también para elaborar los productos que son derivados de controlar lo que es los espamos, porque es una planta antiespamódica. Y la manzanilla, el tilo, ¿sabes? Que variedades de estas plantas medicinales que sí la población tiene cultura de usarla, utilizarla, elaborando infusiones y elaborando también cocimientos para cualquier enfermedad. Mayormente son plantas que son antiespamódicas, anticatarrales, que es fácil de elaboración en su hogar. Encontramos aquí en el área donde se produce la producción de plantas medicinales, el campo madre. Aquí se obtienen los diferentes quejes para llevarlo a propagar, o sea, que una vía de propagación en las bolsas que tenemos ahí. Ya cuando logramos esa producción, pues va a la población y a las tiendas consultorios. Creo que hay 52 en este momento en los diferentes, los 14 municipios que hay en la capital, están los consultorios de tienda agropecuaria, que allí se le ofrece a la población, van, es venta a la población. Adquieren lo que todo, igual que la lumbricultura, el humo de lombrí, el sustrato, como es, también adquieren estas plantas medicinales ahí, que con mi trabajo yo ayudo al ser humano. Yo he sido campesino 60 y pico de años. Entonces yo me mudé para acá hace 5 años. Entonces vine para aquí porque me gusta la agricultura. Sembramos, levantamos los canteros y los cultivamos. Y entonces viene, aquí a veces se juntan 15 y 20 personas haciendo cola ahí para llevar las plantas. 60 y pico de años he sido la base principal, la tierra.
lombrices están ahí abajo, ¿no? Si yo le pongo el nylon, le pongo esto y le echo comida y la mojo ahí, ellas suben. Vamos aumentando los niveles de alimentación de la lombriz asciende a comiendo, pero va dejando atrás su excreta. Y al final, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se le dice humus? El cantero lleno ya está lleno de humus. El humus de lombriz, que es la materia orgánica que se aplica directamente en los canteros. Echan el 50% de humo, el 25% de compost, que es lo que estamos utilizando, y el 25% de paja de arroz. Nos autoabastecemos de nuestras propias posturas. Es decir, que vamos a llegar ahora al lugar donde se logra la germinación de nuestras posturas, cómo lo logran, qué sustrato aplican, de qué forma la riegan, de qué forma la cultivan. Entonces ese es el lugar donde vamos a hacer la explicación detallada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista sanitario, fitosanitario, cómo es que se logra la producción de las posturas. Así, ya cuando, ya... cuando el sustrato viene, que después, como le dije, yo lo voy a llevar allá para que cómo se repara, lo traen los compañeros aquí. Nosotros desinfectamos esas bandejas, ¿no? Por si acaso tiene algún hongo. La llenamos del sustrato, después que está bien mojada, ya esta está mojada, la marcamos. Para desinfectar la bandeja. Ese fundamentalmente es para combatir hongo. Entonces la traemos y ellas se encargan de sembrarla. Es decir, ella está sembrando coliflor, pero aquí se siembra coliflor, lechuga, acelga, tomate, pepino, berenjena. Ya están sembradas. Se introducen. El objetivo fundamental de la casa de postura es producir postura de alta calidad y sin plaga ni enfermedad. La traemos para aquí y la tapamos. Y después de 48 a 72 horas, ellas pregerminan. Y después que pregerminan, la dejamos ahí de 48 a 72 horas. Después lo que hacemos es que le quitamos esto para que el sol ya después ven, van creciendo y van tomando ese tamaño. Por lo general están de 25 a 30 días. Estos son albiolos, sí. ¿No? Aquí son 247 semillas. Cuando usted al campo lo siembra directo así, son muchas semillas que se pierden. Y cuando yo las saco, que ya tienen el tamaño adecuado, yo la traigo aquí y ellas la sacan. Cuando hay mucha semillita, para que usted diga, en un mismo lugar, nacen. Y cuando nacen, se quedan flaquitas. No superan uno. Cuando usted la siembra por separado, tienen esta característica. Como le dijo el compañero, ¿no? Las otras son finitas. No hay una, hay competencia y todo el mundo quiere subir. Y todo el mundo quiere comer. Y entonces trae por consecuencia que las posturitas salen flaquitas. Y cuando usted la tiene, independientemente como la tenemos aquí, deben de salir todas normal. Es decir, esto no se cierra nunca. Porque si usted deja de echarle agua un día ahí, son miles de, casi 300.000 posturas que se echan a perder. Así que por lo tanto, eso es de los 365 días del año, hay compañero aquí, ella sale en cepellón, ¿eh? Con óptima calidad y que no tenga ni afectación de plagas y enfermedades. Porque ya esto cuando tiene de 25 a 30 días, los compañeros del campo se la llevan y la siembran allí. Ustedes ven, utilizamos los bueyes, no uso de combustible, no se afecta el ambiente por el problema del petróleo. Y el suelo no se muelle tanto cuando usted le pasa un tractor que lo pone muy duro aquí, ¿no? Para que ustedes tengan el proceso completo, desde la materia orgánica hasta el final, que la población... El maíz se pone como caza de insectos, ¿no? Entonces, hay unas cotorritas. En el mundo entero la hay, ¿no? Que es un control biológico de los insectos. Sí, la cotorrita es un equilibrio biológico, la cotorrita consume a los insectos. Por eso utiliza el maíz como otras plantas, como barrera biológica, el maíz, para controlar los insectos. Toda la medida que el conocimiento en esta agricultura es fundamental. O sea, la aplicación de la gestión del conocimiento se convierte en algo impostergable. Otras agriculturas de receta, otras agriculturas tradicionalistas,
no pueden competir con los mercados de hoy en la producción química. Nosotros primero trabajamos en la diversificación, en la independencia de la producción de nuestros propios abonos orgánicos, en la transformación de algunos de los alimentos como valor agregado, en la especialización en las tecnologías aplicadas, desde casa de cultivo protegido, casa de producción de postura, cultivos semiprotegidos, organopónicos, huertos intensivos, cultivos tradicionales, producción por esqueje en frutales, de reproducción asexual con métodos muy revolucionarios, la producción de vegetales en bolsa por injerto. En estos momentos la producción aproximada nuestra es de unas 400 toneladas de vegetales. Nosotros tenemos 10 hectáreas. La introducción de tecnología, como te decía, ha ido aparejada una valoración permanente en la economía de la pequeña empresa. Esto es una cooperativa. La posibilidad, esto conllevaba a también tener en cuenta al hombre como base de desarrollo. En una agricultura que no es de receta, una agricultura de observación, una agricultura de evaluación, una agricultura preventiva, una agricultura de sistematicidad en los métodos, de una rigurosa agrotecnia, de unos mecanismos certeros de nutrición que han traído como consecuencia que la unidad nuestra tenga un lugar especial dentro de la sociedad cubana de agroecologistas. Nosotros los que producimos, hacemos producciones orgánicas. Si queremos competir en el mercado con las producciones químicas, que están dopadas, que usan transgénicos, que usan híbridos, por supuesto hay una gran cantidad de adelantos científicos que debemos aprovechar para lograr entrar en competencia con estas producciones. Porque hoy día el hombre del siglo XXI no se parece al del siglo XIX ni el XX. Por las condiciones de desarrollo de la propia humanidad, la agricultura de alguna manera ha sido marginando. Y no es un oficio atractivo a las personas por problemas culturales, por problemas de aislamiento, por problemas de concepto, por problemas del mensaje de belleza que se maneja en el mundo de hoy a través de los medios de comunicación, los medios audiovisuales. O sea que también el hombre en la sociedad necesita, que es parte del ambiente, necesita en estas actividades voluntad política, un enfoque de las universidades, un enfoque de los institutos, que hagan de esta actividad una actividad viable, una actividad atractiva y que forme parte del desarrollo económico de cualquier país de una manera estructurada. ¿Por qué no producir? ¿Por qué no producir en la zona urbana? ¿Por qué no embellecer el entorno? ¿Por qué no hacer más saludable la ciudad? ¿Por qué no utilizar los recursos humanos de la ciudad? Por ejemplo, yo tengo aquí 60 personas, de esos 165, que son personas de la tercera edad, jubilados, que ha tenido un impacto social darle trabajo a esas personas. Mejoran su calidad de vida, mejoran su autoestima, contribuyen a la economía del hogar. Pero lo más importante, transmiten conocimiento, experiencia y disciplina a las nuevas generaciones. Estados Unidos es productor, exportador de maíz, de trigo, de soya, de cebada. Y solamente el 2% de la población de Estados Unidos laboral se ocupa de la agricultura. Quiere decir que es una agricultura altamente tecnificada. No sé de qué manera lo podrán lograr. ¿Cómo podrán llevar eso a una agricultura de otro modo, de otro modelo de agricultura? Porque no cuentan ni con la gente. O sea que casi están condenados, los más desarrollados, al envenenamiento. Sin embargo, en nuestros países, gracias o por desgracia no hemos logrado esos altos desarrollos, estamos más aptos para lograr esos resultados. Porque nuestras sociedades son menos consumidoras. Nuestras sociedades viven en sistemas de más valores, a mi manera de ver las cosas. Aquí nosotros no tenemos grandes equipos, no tenemos, todo lo hacemos con tracción animal, los alimentos, los animales los producimos nosotros. O sea que esto es un complejo que demuestra que esta agricultura es mucho más productiva que la otra. Trabajador de la finca La Ciguara, que pertenece a la CCS Fortalecida de Frutales Antonio Maceo. Se entregaron 0.8 hectáreas, en la cual comenzó a gestarse y a producir
una gran variedad de frutales, teniendo en cuenta las diferentes formas de propagación. Hoy en el vivero nosotros desarrollamos casi todos los frutales tropicales de nuestro país. Ahora podemos observar otro de los procesos que desarrollamos en los viveros, que es la injertación de diferentes variedades. En este caso nosotros tenemos el aguacate. Aquí, como ustedes pueden observar, estas son plantas que fueron logradas. Esta semilla da la posibilidad de obtener un patrón y se traen las yemas, las cuales son injertadas en el patrón y comienza entonces a desarrollarse de forma foliar, comienzan las hojas y a partir de ese injerto es la variedad que nosotros queremos lograr. Es importante destacar que en el caso de la injertación hay dos elementos básicos. Uno, que injertamos para mantener la variedad que nosotros deseamos lograr y que acortamos el tiempo productivo de la variedad. Estas plantas de aguacate, su vida productiva comienzan a partir del cuarto año. Es importante destacar aquí cómo todas las bolsas del vivero se le aplica humus de lombriz. Esto que nosotros vemos aquí, esto negrito, es humus de lombriz, que es un abono, como le explicamos ahorita, muy bueno para las plantas. Luego obtenemos posturas que van a adaptarse en condiciones muy rápidas al terreno donde lo sembremos. En este caso estamos en un momento óptimo de trasladar las posturas de guayaba, las cuales fueron logradas a través de la utilización de los esqués. Como pueden observar, se trasladan, se sacan del tapado semiprotegido y se ubican en un lugar soleado para su crecimiento en forma mucho más rápida. Ya en esta etapa, estas plantas pueden ser sembradas en el campo. En los primeros 6 meses comienzan a dar su producción. Como ustedes pueden observar, ahora nos encontramos en un lugar de mucha sombra. Esta sombra que está potenciada por los árboles de aguacate evitan de que el suelo se desgaste, evita la erosión y el arrastre por la lluvia y por los efectos del viento, del sol. Además, todas estas capas que se encuentran y todos estos desechos que se acumulan en el suelo enriquecen el suelo. En este momento es importante plantear de que las arboledas de frutales necesitan de una poda sistemática, la cual en un momento determinado, puede ser a partir de los 15, de los 16 años, se realizan estas podas y rejuvenece la plantación y eleva la producción nuevamente de estos frutales. Nosotros, cuando realizamos esta actividad de poda, podemos volver de nuevo a empezar el ciclo de plantar cultivos a mediano plazo y cultivos de ciclo corto, es decir, a corto plazo. ¿Cómo podría entonces desarrollarse estos cultivos después de haber pasado un periodo de tiempo de 15 años acumulando un grupo de nutrientes al suelo? Bueno, la respuesta sería de que serían cultivos ecológicamente muy sostenibles y con una fortaleza, con una productividad elevada por las características productivas o muy productivas que va a tener el suelo. Aquí tenemos una plantación intercalada en el área de aguacate, en este caso es la malanga, es un cultivo de ciclo mediano, la cual comienza a cosecharse a partir de los 11, 12 meses y es la sustituye a los cultivos que anteriormente estuvieron plantados aquí. En un momento determinado, esta misma área estuvo sembrada con frutabomba, con guayaba, con frijoles, tomates. Podemos ejemplificar en esta área cómo existen cultivos de corto plazo. En este caso, los frijoles, que están intercalados con los cultivos a mediano plazo, que es el caso del plátano y la guayaba, y cultivos a largo plazo, como es el caso de los aguacates. Fíjense cómo en esta área todo está utilizado de forma óptima. En este caso, los cultivos de ciclo corto darán las primeras cosechas y continuarán los cultivos a mediano plazo, como es el caso de la guayaba y el plátano. Y se incorporan los cultivos como el aguacate a largo plazo. Es un área
donde se desarrolla un policultivo, donde el hombre aprovecha de forma óptima la tierra, fuente infinita de riqueza. En los últimos años, a través del movimiento de la agricultura urbana y suburbana, se ha desarrollado por todo el país lo que es la producción de frutales. En este caso, la guayaba está entre los primeros por su importancia de alimento para la población. La guayaba está entre las frutas que más vitamina C para lograr fruto todo el año. Hay tres factores muy fundamentales. Usted tiene que lograr de hacer lo que es el DGM y lograr la escalera foliar. Cuando usted hace el DGM, va logrando esta escalera foliar y estas yemas que estaban dormidas despiertan y se convierten en nuevos retoños. Esos nuevos retoños se convierten en nuevas flores y nuevos frutos. Si unido a la poda, esa escalonada foliar, esa conducción foliar, usted la mantiene fertilizada y la riega, usted logra tener guayaba todo el año. Todos los municipios del país fue creando un estilo de enseñar haciendo. Entonces los productores solicitaban cursos y programas de estudio que les permitiera adquirir en forma dirigida, en forma adecuada, el conjunto de conocimiento que la agricultura urbana había acumulado durante los años de trabajo en este sentido. Es trabajar para que los productores y la comunidad comprenda y entienda cómo producir sus alimentos lo más sano posible, lo más inocuo posible, en una forma cerca donde lo va a consumir. Y eso implicaba un conjunto de cambios que hacía, que provocó que, bueno, que se conformara una filosofía y una estrategia y una táctica de producción que garantizara que el consumidor o el ciudadano pudiera adquirir en forma fácil, un buen acceso durante los 365 días del año, los vegetales, los granos y las carnes básicas de la alimentación, de la comida cubana. Una cosa es adquirir seguridad alimentaria y otra cosa es adquirir soberanía alimentaria. Cuando usted adquiere seguridad, puede ser que usted importe y obtenga los alimentos, pero se hace dependiente de un mercado. Cuando usted eleva la soberanía alimentaria, usted tiene la capacidad o la independencia de producir lo que usted quiere consumir, cómo lo quiere consumir y cuándo lo quiere consumir. En nuestra escuela tratamos de transmitirle, tratamos de divulgar. No solo aprenda cómo producirlo, sino que logre transmitir al consumidor el conocimiento de cómo y por qué él debe consumir ese alimento, cómo, por qué lo debe integrar en una ensalada. Porque mientras más variada, mientras más diversa sea la ensalada, pues más nutriente aporta y la sinergia entre uno y otro nutriente se eleva. Y por lo tanto la calidad biológica del alimento satisface los requerimientos del ser humano para su nutrición y una calidad de vida superior. Que dirijo la colección de cultivos puros de hongo del INIFAT, que se creó en el año 1975 con la finalidad de conservar los hongos causantes de enfermedades en las plantas cultivadas. Tenemos 180 cepas de hongos comestibles y a través del proyecto de la agricultura urbana intentamos distribuir y hacer llegar una tecnología sencilla, ecológica y sustentable a los campesinos y productores para que empleen los desechos de las cosechas, sobre todo de arroz, de plátano y otros cultivos, para preparar sustrato, compost, para producir hongos comestibles. Es una doble finalidad: se producen hongos comestibles y a su vez se hace un reciclaje de la materia con finalidad de cuidar el medio ambiente. La intensificación de las condiciones económicas ha propiciado, por otro lado,
de que le demos un impulso al cultivo de hongos comestibles para como un renglón de soporte y apoyo a la alimentación. Los cultivos madres del hongo comestible que empleamos, estas botellas son normalmente de ron y nosotros las reciclamos y las llenamos con medios de cultivo y propagamos los hongos comestibles de inóculo para distribuir a los campesinos. El hongo está colonizando semillas de millo, ajá, y aquí de esta forma ya se lleva a la población, a los campesinos. Ahora les voy a enseñar una bolsa que está lista de inóculo de pleurotus para que el campesino colonice el sustrato que él ha preparado y puede producir hongos comestibles. Ya. El ciclo es el total 21. Nosotros trabajamos 7 días. El ciclo total es de unos 32 días. Se producen semanalmente entre 60 y 100 bolsas de inóculo semanalmente. Y al mes se producen alrededor de 240 a 400 bolsas de inóculo para distribuir a aquellos productores que producen hongos comestibles. Las hojas de plátano seca, pues se cortan y se vuelven a cortar nuevamente en pequeños fragmentos de 5 centímetros y se colocan en estos sacos, se humedecen, se cubren. Al cabo de 7 días, en esta época del año, ya está fermentado. Si es en el verano, solamente con 5 días es suficiente al sol. Este sustrato es el que se usa para producir hongos comestibles del género Pleurotus. Vamos adentro. Una serie de bolsas que están colonizándose del plátano, sustrato de plátano, hojas de plátano como sustrato y el inóculo que vimos en el laboratorio, mezcladas, y entonces después se cuelgan las bolsas en este ambiente húmedo y se producen los hongos. La humedad, ahora hay muy poca humedad, solamente 55, debe haber 85% de humedad. En los centros de investigación o institutos de investigaciones se produce la semilla original o élite. Esta semilla es la que se lleva a las unidades de producción que son anexas a esta institución y es donde a partir de esta semilla original o élite se produce la semilla básica. Esta semilla básica es la que al final se comercializa con una estructura que nosotros llamamos empresa de semilla. Esta finca tributa ya después a la empresa semilla, que es la que se encarga a través de la red de tiendas que tiene la agricultura urbana de vender las semillas a los productores. En cuanto a la producción de los organopónicos, huerto intensivo, parcelas y patios y empresas productoras de cultivos varios, etc. A partir de estas producciones locales, estas producciones en los huertos, en los organopónicos, en las parcelas, en los patios, se puede lograr producir hortalizas el año entero. Todo está en aplicar la tecnología como se debe. Si logramos autoabastecernos de semilla, podemos tener una soberanía o una independencia alimentaria más segura, utilizando una cosa: desarrollar variedades locales, producciones locales de semilla. Esto es muy importante, ya que si logramos nosotros autoabastecernos y producir nuestra propia semilla, ya rompemos el eslabón, la dependencia de las grandes transnacionales como puede ser, por ejemplo, la Monsanto, la Acera, otras. Logramos desarrollar variedades locales y es importante también porque si logramos mantener, por ejemplo, una variedad de frijol que sea única en todo el país, viene una catástrofe, viene un ciclón, viene un cambio climático muy drástico, perdemos la variedad. Ya nos ha pasado. Ahora, si desarrollamos variedades locales en la región oriental del país, en el centro y en el occidente, tendríamos varias variedades
y no tendríamos problemas porque la plaga no afectaría de modo igual a todas las variedades que tenemos desarrolladas en nuestro país. Es muy importante este trabajo de divulgación que llegue a todas las personas posibles para que puedan autoabastecerse, puedan tener un poquito más de alimento para la gente. Eso sí es muy importante. En el caso del manejo agroecológico, utilizamos las plantas repelentes, como por ejemplo aquí tenemos el orégano, aquí tenemos la flor de muerto, también usamos la albahaca, usamos en definitiva plantas de olores fuertes que contribuyen a alejar insectos. Esto es muy importante desde el punto de vista del control integral que se trata de mantener contra el desarrollo de plagas. Plagas que pueden ser insectos, pero que estos insectos también pueden cooperar a la transmisión de enfermedades virales. Por eso es que en este sistema de siembra, donde se mantiene el control agroecológico, buscamos esta protección, porque lo que tenemos que hacer fundamentalmente es prever. El manejo agroecológico de las plagas está incluido en un concepto más holístico, que es el concepto del manejo del sistema de producción. Es un concepto más integrador. No podemos ver por sí solo ni aislado a las plagas. Para un buen manejo de las plagas tenemos que analizar las condiciones del lugar. Por tanto, para nosotros es importante la formación del sustrato, es decir, cómo vamos a la formación de la materia orgánica, ya bien sea humo de origen animal a través de la lumbricultura o ya bien sea humus de origen vegetal a través del compostaje. Porque el proceso de descomposición de ambos puede influir una contaminación de hongos del suelo, es decir, los llamados hongos del dumping off, como la fitóstora, los fusarios, en fin, y luego entonces nos contamina el cultivo. Por tanto, una buena elaboración de ese sustrato y evitar su contaminación ya forman parte del manejo de las plagas. Las cortinas rompeviento, en el caso de que existan, también. Las plantas atrayentes de insectos benéficos como el girasol también contribuyen, porque ahí van a ir un grupo de insectos que van a combatir a los perjudiciales. Que estudiamos el hábitat de las plagas y estudiamos la florística. Los demás elementos son iguales. Por tanto, el manejo agroecológico de plagas necesita un mayor conocimiento sobre la plaga y la influencia de las condiciones climáticas en función de esto. Esta misma planta, nosotros podemos utilizar sus flores y el follaje, hacer unas infusiones y aplicarla contra insectos. Pero también existen otras, como por ejemplo la semilla de la frutabomba, como por ejemplo la higuereta, en fin, hay alrededor de más de 200 plantas que tienen un efecto fungicida, un efecto acaricida, un efecto insecticida o efectos comunes. Por ejemplo, el mismo chile, sabemos que con una infusión de chile nosotros podemos contrarrestar también un grupo de insectos. En sentido general, el hombre tiene que basarse en un concepto básico que plantea la permacultura y es la oportunidad, el ser oportuno, el trabajar en función de establecer un equilibrio funcional, ya que lamentablemente el equilibrio natural ha muerto y cada vez muere más. Desde ese punto de vista, no quiere decir que nosotros trabajemos para eliminar la plaga. No, nosotros trabajamos para controlar la plaga, para mantenerlo a ciertos niveles, de forma tal que, como parte de la cadena viva, existan, pero nos permitan a nosotros tener un máximo rendimiento. De manera que cuando usted lleva un organopónico, un huerto intensivo que esté dedicado a la producción, usted tiene que encontrarlo cercado. Usted tiene que encontrar el girasol o el maíz por los extremos. En las cabeceras tiene que encontrar las plantas repelentes, plantas atraentes, la colmena de abeja próxima, porque como ustedes conocen, la abeja es fundamental en el proceso de desarrollo de muchas de las plantas desde el punto de vista de obtener un mayor rendimiento y una mejor formación de los frutos. Y con los cambios climáticos se están presentando también nuevos problemas que tenemos que estar previendo. De manera tal que el monitoreo sistemático de la unidad para avisorar cuando llega la plaga es fundamental. Forma parte imprescindible de un sistema de protección. Tenemos que siempre estar vigilantes de cuál es el problema que va a llegar y se pueda desarrollar para tomar la medida oportuna
en el momento adecuado. Nosotros también utilizamos las trampas de color, las trampas amarillas, las trampas azules, las trampas blancas, que están permeadas de una película fina de alguna grasa, una vaselina bien clarita, y estos colores atraen insectos que se quedan ahí pegados y por tanto entonces no llegan al cultivo. Es otra de las medidas que tenemos para protegernos. Yo tengo por costumbre en los cursos preguntarle a los investigadores, a los productores que vienen, cuando nosotros apreciamos un bosque, ¿qué vemos en el bosque? Normalmente me responden que vemos plantas de diferentes tamaños, diferentes tipos, diferentes follajes, y yo le digo que hay algo más. Yo le digo que en el bosque está el equilibrio natural. Yo le digo que en el bosque están los controles biológicos en su vida natural, que están todos los insectos o parte de ellos, que están los pajaritos, en fin, las aves, que están otros series de microorganismos que no vemos a simple vista, pero que en el laboratorio después lo contactamos, y que ahí está el equilibrio natural, que es el que no podemos romper y desgraciadamente cada vez rompemos más, que es el equilibrio que tenemos que conservar, o de lo contrario posteriormente tendremos que trabajar en busca de un equilibrio funcional. Ahora preguntemos, ¿y quién rompe el equilibrio natural? La plaga mayor del mundo, el hombre. El hombre cuando no está bien enfocado, el hombre cuando no está cultivado en el amor que hay que tener a la naturaleza y la importancia que tiene la naturaleza, se convierte en el primer destructor de la naturaleza. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Cultivar la mente del hombre. Y es el aspecto más difícil que tiene cualquier tipo de manejo para una producción. Educar al hombre en el por qué debe hacer una u otra cosa y en qué momento debe hacerse una u otra cosa. Cuando querramos ver la importancia que tiene la naturaleza, veamos una película de los ancestros o leamos un libro de historia de los ancestros, de los primeros seres. Observemos cómo cuidaban la naturaleza, cómo mataban nada más que la carne que necesitaban consumir, cómo hacían el laboreo mínimo, sembraban haciendo huecos en la tierra, no rompían la estructura. Yo creo que ahí hay una gran enseñanza, en ese concepto de la madre naturaleza. Pienso que en ese camino tenemos mucho que hacer todavía. Dios mío.